papi, somos Hotel Oro y esto es... Habiendo caja Candidubi, años 80. ¡Bien! Candidubidubidu, Lore. Y como no se nos ha ido la Vegan Box, pues traemos algo... Algo diferente. Alternativo, que no va a ser mucho, pero podemos... Tenemos por unos meses. Claro, podemos también de los años 70, años... Los 80 y años 90. ¡Oh! Y años 2000 no hay, Lore. Vale, pues esto es una caja que contiene chucherías, supuestamente de las que habían en los 60. ¡Oh! Supuestamente, Lore. Supuestamente. Vamos a abrirlo, ¿no? Vamos a abrirlo. ¿Tienes cosas para mí, para abrirlas? Pues la verdad es que no. No, nada. No. Pero mira, lo tengo ahí detrás de la cámara. Un segundo. No hace falta ni que corte, ¿por qué? ¿No? Lo tengo aquí. Tengo aquí cosas que no... Lo tengo aquí, Lore. Bueno, la hemos cogido en la web de Candidubi. Dubidú. Vale, y ahora estaba de... Como que un poco de oferta que tenía, no sé si son 3 euros de oferta. Valía 26,99. Vale, vale. ¡Oh! ¡Oh! Es que... ¡Una caja dentro de una caja! ¡Ah, fíjate! ¡Ostras! Pues esto para la portada hubiera estado estupendo. Ay, pues bueno. Pues bueno, se siente. Mira, es que sale, es Mafalda, no es la de la soda. Ah, pues parecía, no, es verdad, es la de la soda. La casera, eso, la de la casera. La de los teleñecos esos. ¿Teleñecos, eh? No, ¿cómo se llama? Vamos a la cama. La familia Telerín. ¿Ah, sí? Vamos a la cama, que hay que descansar. Eso es. ¿Tú son? ¿Me dejas? Es que no me sé mal, Lorea, ¿cómo era? Vamos a la cama, que hay que descansar. Vale. Para que mañana podamos madrugar. Ya está. Todo el rato ese. He dibujado una moneda de 100 pesetas. ¡100 pesetas! Y una de 25 con el por ahí. Con lo bien que estábamos con las pesetas. ¿O no? ¿Qué opinas, Lore? Vamos a quitarle la de esto. Oh, yeah, sí. A ver si después lo puedo... Mira, está naranjito también. Pero naranjito no es de los... Bueno, es que es una caja de todo. Claro. Mira, el Furby, Tamagotchis. Pues lo podría enseñar, ¿no? No, ¿eh? Porque lo estás viendo tú, pero ellos no lo vean. Mira, la moneda de 100. La moneda de 25 está aquí al otro lado, por debajo. Alucina vecina. Ay, aquí. Los Furby, ¿qué dicen? Los Tamagotchis. Vale. Molas Candidubi. ¿Y aquí qué pone? Ah, mira que tienes un descuentillo. Ah, mira que bien, ¿ves? Descuentillo para la próxima caja. Para nosotros, para la próxima muy caja. Muy bien. ¿Y aquí? ¿Lo de Molas Candidubi? Molas Candidubi. Vale, bueno. Hola. Vale. Tenemos Kikos Gordos. Kikos Gordos. Pero no con uno contentos con un pack, tenemos dos. ¿Pero qué marca es esto? No sé, pone sí. No tiene marca. Pescados, o sea, galletas saladas de pescado. Muy bien. Y no uno, sino dos. Dos de galletas saladas de pescado. Tenemos, estos serán bolas de chicle, supongo. Bolas de chicle. Sí. Muy bien. Gominolitas de estas, de todos los colores. Gominolas de todos los colores. Vale, regalices rojas. Regalices rojas. Monedas de chocolate. Bueno, ahora pues son del euro, claro. Es verdad, son del euro. Son del euro. Hombre, pues igual se... Bueno, después tenemos regaliz natural. Oh, uy. Brutal. Vale. Mira, después... esto sí que tiene marca, ojo. Es Zara. Pone Zara, ¿eh? Sí. Como la ropa. Después desde 1924. Mira, hay dos. No me había dado cuenta. Dos. Algo que mola un montón son todas las pastillitas estas, que hay un montón. Pastillitas que molan un montón. Esas están buenas. Vale. Vale, después... ¿Qué marca es esto? Megafit and Roll. Megafit Roll. Después tenemos las típicas piruletas de corazones. ¿De corazones? De Cerdán. Cerdán, pone. Mira, todos vienen con el mismo dibujito, ¿no? ¿Esto es que pone Cerdán? Sí. Vale, pues pone Cerdán ahí en la...
Después tenemos Chupa Chups Koyak. Chupa de chup. Fresa, de Koyak. Cereza y de... no sé si es melón. Puede ser eso, melón. Con pepitas. Con pepitas, pues será de sandía, ¿no? Sí, sandía. Koyak. Eso es el de cereza, ¿no? De normal. Sí. Y ese será de fresa. De fresa. Con chicle todos. Claro. Después también tenemos los Chupa Chups de Chupa Chup. De fresa, Coca-Cola y naranja. De, bueno, de fresa. Ese no es fresa, es un naranja. El naranja, perdón. El de cola, oh, el de cola. De cola. Y ese sí que es de fresa. Y el de fresa, el de fresa. Después tenemos una barrita de Toblerone. Toblerone. Un blister de Sugus. Oh, blister de Sugus. Ojo, ojo, ojo. Una tabletita de chocolate Staffrino de Nestlé. Oh, yeah. Lo que pasa es que antes yo creo que esto está como representando el lingotín. Ah. Que creo que antes mi madre se hacía un bocata con el lingotín y el pan. Sí, es que Lore, yo estoy viendo aquí, yo pensaba que sería rollo embalajes antiguos o parecido. Ya, pero es que ahora no habrán embalajes antiguos. Ya lo sé. Y yo creo que esto representa a los cigarrillos. A los cigarrillos. Pero no creo que lo ponen sticks. Barcelona. Ahora no lo ponen como... Que sale la Sagrada Familia. Y ya está. ¿Cuánto llega a cuesta esto? 26 euros, Lore. Sí. ¿Cómo lo metes precio, Lore? No sé. ¿Contamos cuántos productos hay, Lore? ¿Cuántos individuales? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33. Vale, a menos de un euro. 33 cosas a menos de un euro. Yo creo que sale un poco carita, ¿Sale carita? A lo mejor esta sí, porque esta es la que tendrá menos referencias que puedas comprar. A ver, De todas formas, creo que esto valdrá más de un euro. Ya, con el quitas nos salvamos un poco con el Toblerone. Y bueno, lo que es mesureta, pues no sé. Ya. A ver, son galletas de estas de crackers, pero... A ver, todas estas galletitas... Y estos son Kikos gordos. Ya. No se nota, No, estará rozando. ¿Rozando? Yo creo que roza por lo bajini, ¿no, Lore? ¿Roza por lo bajini? No sé. No lo sé, yo tampoco. Pero bueno, por lo menos lo que importa es el... A ver, pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque tenemos muchas cosas de caramelos. Sí, cuando te había preguntado cuántas cosas teníamos, era cuántas cosas diferentes. Mira, tenemos 6 Chupa Chups. Diferentes. Una piruleta. Vale, diferente. Las palomitas estas. Una regaliz de estas que no sé, a mí no me gusta, pero bueno. Los subos. La tableta de chocolate, los supuestamente cigarrillos, las monedas. Y después de aquí tendremos uno de Kikos. Unas galletas crackers, que estas están mejor. Las bolas de chicle, las gominolas, las... Estos y el Toblerone. Esto es lo que está repe. Vale, ¿quieres decir que esto hacemos dos vídeos? ¿Hacemos dos vídeos? ¿Dos vídeos? ¿O uno? ¿Tú ves dos vídeos? Yo veo uno. Yo veo uno también, por eso pregunté. Yo veo uno solo. Tú solo ves uno. Solo veo uno y además... probar caramelos Chupa Chups en cámara... Yo creo que los podríamos probar primero y nos guardamos un poco más. Hombre, a lo mejor los Sugus... Sí, bueno, eso sí. Los Sugus sí que hay más de un sabor, entonces se puede probar. Esto también hay más de un sabor, esto es uno a uno. Los chicles estos, pues, bueno, uno por hacer la gracia lo podemos probar en cámara. Claro. Pero ya, los estos yo creo que fuera. Bueno, este se puede aún, se puede chupar un poco y ya. Sí, claro, si tiene chicle dentro, ¿cómo dices? ¿Qué haces? ¿Te acabas de chupa en directo? No, intentaremos quitar el envoltorio más o menos bien. Claro.
y lo probaremos fuera, pero bueno, lo demás que sí que queda, pues bueno, sí que hay para más o menos un vídeo bien. Vaya. Espero que las del 70, 80 y sobre todo la del 90 tengan más cositas que digas, wow. Yo a ver, no me quejo de los dulces, hay dulces, pero no te queda un poco despagada, Gloria. Bueno, también tienes que contar que te lo han enviado, entonces cuenta como 6 o 7 potes, euros potes. De portes. Vale, cuenta los portes. 21 euros de todo. Bueno, yo la veo carita, la verdad. Yo la veo cara también, Gloria. Sí, bueno, lo que no sé, yo creo intuir que esto lo están haciendo ellos. Sí, también. Porque como pone la C de ellos. Es que tú imagínate que comprarán bolsas extra grandes, sí. Me imagino. Y claro, lo comprarán al por mayor y tendrán cosas. Que, a ver, que como negocio lo veo muy bien. O sea, como ocurre y regalo está bien, yo qué sé, sí, está guay. Ver, cuando sí, tengas que hacer un regalo está guay. Pero como diciendo, voy a comprarme, no sé. Sí, a ver, como para comprártelo para ti, sale ganando si te lo compras tú, a lo mejor. Pero como hombre, regalo... también encuentro que es difícil encontrar cosas que... del 60, ya, Bueno, también hay que decir que ellos se han tomado la molestia de buscar qué es lo claro. que se tomaba en aquellos tiempos, ¿no? Que es lo que sí. mucho comía, ¿no? Eso también vale su precio, pero... Pero bueno, que para hacer un regalo, bien. Yo creo que para regalo... Para regalo, bien. Así, pero para... Si lo comprara para mí en exclusiva, pues... No. A ver, si bueno, ya desde lo luego llevaba... una caja del 60 no nos compraríamos, ni tú claro, ni yo. Claro, era para hacer la gracia. Claro. Vale, pues entonces, ¿qué sería? ¿Probando uno todo? Uh-huh. Y los chupachups los probamos aparte. Sería el unboxing y los chupachups 6 los probaríamos aparte, sí. Vale, lo veo. Sobre todo los de chicle. No vas a estar aquí 5 horas rompiéndote los dientes. Claro, para... exacto. A ver, aunque esté un poco desencantado, sí que me gusta la caja, ¿eh? A mí me gusta el concepto, lo que el es. Bueno, me gusta, pues. Sí. Te voy a regalar una caja, pero con las chuches del año 60. Sí. Eso sí. Está guay. En los años 60 no había pipas, Lore. Seguramente, sí. Faltan las pipas churruca, ¿no? Hubiera estado bien. Una churruca. Sí, una churruca, a lo mejor. ¿No? A lo mejor eran en de 70. En los 70, ¿eh? Bueno. Vale. Pues ya lo tendríamos, ¿no? Ya lo tenemos. Bueno, probadores, si os ha gustado el vídeo, dale me gusta. Si no sois cariguapis, suscribiros, compartir el vídeo por todas las redes sociales, seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales, activar la campanita para que no os pase ningún vídeo. ¡Y hasta luego, años 60! ¡Hasta luego, años 60! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!